tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo con este proyecto y cuál es el efecto que puede tener. Consumir marihuana hoy ya se hace. Es totalmente legal. Aquí no estamos legalizando el consumo. El consumo ya está legalizado y la gente lo puede hacer. Ni tampoco estamos, digamos, garantizando la libertad de los ciudadanos, porque eso ya hoy está garantizado. ¿Qué es lo que propone entonces este proyecto? Este proyecto tiene dos propósitos distintos. Lo primero, que es la legalización de todos los cultivos. Y lo segundo, la legalización de la comercialización, que es lo que es ilegal hoy en día. Entonces, ¿cuál es el efecto que va a tener la legalización de los cultivos? Pues que cualquiera puede empezar a cultivar marihuana. Eso no significa, senadores, que la marihuana que usted cultive vaya a tener un tránsito legal. Significa que no se la pueden, digamos, ni erradicar ni ofrecerle sustitución de cultivos. Creo que usted puede, así como siembra tomate, ahora sembrar marihuana. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de cultivos? Evidentemente, el mercado no se va a volver legal. Estaba teniendo una cordial discusión con el senador y le decía, uno de los ejemplos que le ponen a los colombianos, que es un ejemplo muy bonito, es, no, mire lo que pasó con el alcohol en los Estados Unidos, Dolly, Al Capone. Entonces usted legaliza y todo se vuelve mercado regular. Eso es cierto en las economías donde la gran mayoría de la economía es legal. No es cierto para países como el nuestro, senadora Soledad, donde la ilegalidad en los mercados sigue siendo rampante. Y le pongo un ejemplo para que me entiendan. Si fuera cierto que es la ilegalidad de la marihuana la que hace que la marihuana esté amarrada a grupos ilegales, ¿por qué hay oro ilegal, senadora Norma? Si el oro es legal, ¿por qué los grupos ilegales se financian con oro ilegal? No es porque la ilegalidad sea la que atraiga a los grupos ilegales, es porque los grupos ilegales les gustan los negocios ilegales. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo con este proyecto? Que cuando usted legaliza esos cultivos, pues va a ser imposible el control de lo que es legal, de lo que es ilegal. ¿Y qué pasa con eso? Que van a ser muy difícil el control de las drogas en este país. ¿Qué es lo que nos pasa con la madera, legal y ilegal? Senadora Clara, una de las razones por las cuales este país no puede combatir el tráfico ilegal de madera es porque no es fácil distinguir la madera legal de la ilegal. Cuando usted termina legalizando todos los cultivos de marihuana, va a ser imposible combatir la marihuana ilegal. Pero quiero ir más allá. Cuando vamos a volver legal toda la comercialización, porque entonces van a decir, no, lo que pasa es que hay unas licencias, de algunos sí, de algunos no. Eso es lo que termina pasando, es como pasa con el oro y con la madera. Con las normas de los legales se esconden los ilegales. Y ese es un tema que el país tiene que pensar. Aquí, vuelvo y repito, no están legalizando el consumo, porque el consumo hoy es ya legal. Aquí lo que están legalizando es las plantaciones y la comercialización. ¿Cuál es el problema de la comercialización? Mire, yo oía a la senadora aquí diciendo, no, es que pobrecitas las mujeres que trafican. Y yo puedo estar de acuerdo con que pobrecitas las mujeres que trafican, pero en la medida en que usted empieza a hacer excepciones, lo que termina pasando es que utilizan a las mujeres para traficar. Y pobrecita la persecución de los micro comerciantes. La razón por la cual los microcomerciantes se volvieron el cartel más grande que existe en este país fue porque si usted tiene mucha droga, a usted lo pueden meter preso. Pero si usted tiene poquita, si la va a vender, usted dice no es de uso personal. Por eso todo es microtráfico. Esa es la razón. No es porque él quisiera comercializar poquito. Es porque es la única manera con la que usted puede estar vendiéndole droga y no lo pueden meter nunca a la cárcel.
¿Qué es lo que va a terminar pasando en este país? Que usted no va a poder combatir ese microtráfico. Y eso va a significar que hay una oferta gigantesca en las calles. El problema de Colombia no debería ser de crear más y más burocracia. Este es un país que se le está yendo en 30% de su presupuesto en servicio a la deuda, 30 en pensiones. Y si seguimos creando burocracia, Colombia no le va a quedar plata para invertirle a los ciudadanos pobres. Este gobierno en los 4 meses que lleva, 6.000 cargos en la DIAN, ya hablan de otros 6.000 cargos en el ICBF. Están creando los 200.000 millones de pesos para el servicio social que crearon. Van a crear más cargos en la salud, con los equipos de prevención. Hablan de 20.000 equipos, o sea, por cada equipo de 7, son 70.000 cargos adicionales. Y ahora todo una nueva jurisdicción, hasta alta corte. ¿Dónde va a quedar la plata para los colombianos, señores? ¿Dónde va a quedar la plata para los ancianos, para el campesino? Aquí no va a quedar plata porque todos se lo están, y perdón la palabra, mamando en burocracia. Entonces yo sí creo que aquí hay un tema muy de fondo. Y quiero concluir con lo siguiente. A mí me parece sumamente grave para Colombia que se sigan creando más y más cortes cuando ni siquiera tienen idea qué temas van a entrar en la jurisdicción. Y voy a poner el ejemplo. Los temas de arrendamiento de propiedad rural, ¿van a quedar en la jurisdicción agraria o van a quedar en la Corte Suprema de Justicia? Y pongo este ejemplo porque imagínense, las zonas rurales de Bogotá entonces van a tener unas normas distintas y una jurisdicción distinta para un tema como el arriendo. Segundo, temas de agrarios que involucran el Estado, por ejemplo, las demandas que impone el propietario que le invadieron la finca contra el Estado, ¿van a ser del Consejo de Estado o de la jurisdicción agraria? Pregunta, temas centrales, como los de sucesión, si se muere un campesino, entonces va a ser jurisdicción agraria, ya no va a ir a la jurisdicción ordinaria, más grave. Si se muere una persona que tiene bienes muebles e inmuebles, ¿a qué jurisdicción lo van a llevar? Aquí este proyecto lo están promoviendo para generar un montón de cargos. Ni siquiera hay una estimada cuánto nos va a costar, pero ni siquiera tienen claro para qué es. Porque cuando uno hace estas preguntas en torno a cuáles son los procesos que se van a llevar a la jurisdicción agraria, nadie sabe. Yo le voy a decir a este gobierno una cosa. Si lo que nos preocupa, que creo que a todos nos debe preocupar, la baja titularidad que tienen los predios, busquemos un mecanismo expedito por notarías, para eso no se necesitan jueces, porque es que se murió el campesino, que no tenían plata los hijos para hacer la sucesión, y han ido repartiendo los lotes, 3, 4 generaciones, y no tienen las escrituras. Eso se podría hacer agilizando en las notarías la posibilidad de llevar esos títulos, pero crear toda una nueva jurisdicción, que nadie sabe ni para qué, ni cuánto cuesta, gastándose la plata de los colombianos y enervando todavía más el sistema judicial, me parece absolutamente inaceptable. Por eso le pido a esta plenaria que hundamos este proyecto. Esto no le sirve ni a los campesinos ni a los colombianos. Gracias, señor presidente.